comenzamos por la denuncia de un hecho de robo, la sustracción de un teléfono celular marca Samsung desde el interior de un automóvil, un Volkswagen Suram, cuyo propietario, un hombre de 65 años, la había dejado fuera de su domicilio, en este caso Neuquén, al 1800, en horas del mediodía, y cerca de las 14 advirtió la activación de la alarma del vehículo y al salir a constatar observa uno de los cristales dañados y la faltante del teléfono celular que tenía dentro del vehículo. Lamentablemente no hay vecinos que pudieran aportar algún tipo de información. Igualmente se investiga esta denuncia radicada ayer por la tarde. Otro hecho para destacar, el hallazgo de una motocicleta, en este caso estamos hablando de una Yamaha Krypton color blanca y negra, que fue encontrada cerca de las 4:30 de la mañana en la zona de Suipacha y Capdevila, en aparente estado de abandono, con algunos de sus plásticos dañados. Así la encontró el personal policial del comando radioeléctrico. Al no hallarse en las inmediaciones alguien que pudiera ser el propietario, se traslada a sede policial. Dentro de la moto había documentación y un domicilio particular. Hasta allí se presentó el personal policial en una vivienda de calle Roldán, donde conocían al propietario de la motocicleta, informando que desconocía que la misma había sido sustraída, por lo tanto no había radicado la denuncia correspondiente, así que esta motocicleta se halló antes de que el propietario pudiera advertir la faltante, así que la misma fue entregada a su propietario. Y para finalizar las novedades, una denuncia también por la sustracción de una motocicleta, en este caso una Corvette Mirage color negra, cuya propietaria, una mujer de 37 años, la había dejado en el hall de su vivienda, en este caso Avellaneda al 1100. La última vez que observó la motocicleta, cerca de las 4:30 de la mañana, la misma estaba en el lugar habitual. Cuando la va a buscar a las 6 para ir a trabajar, ya en el día de la fecha, advirtió que la moto había sido sustraída, así que se informó lo sucedido al personal de comando, que si bien efectuó una recorrida por las inmediaciones, hasta el momento con resultados negativos.